BP Superfuel, la revolución del gasóleo solo lo tienes en Garaje La Olla. Ahorrarás en consumo, el rendimiento es mayor, es más limpio y puro. Es el primer gasóleo que no huele y tu caldera lo agradece. BP Superfuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Olla. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vistalegre 35, teléfono 968-481-751. La Olla Lorca. Todos los socios de La Olla Lorca Club de Fútbol tendrán ahora un descuento de 7 céntimos por litro al repostar. Agrícola El Niño del Campo. Calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo. Producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo. Camino Casa Murcia, La Olla. Teléfono 968-43-9468. Hola, soy Fran Canete, jugador de La Olla Lorca y te espero en Deportes Escope Lorca. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas. 31 minutos sobre las 3 de la tarde. Como bien han escuchado, Fran Carnicero, otro de los jugadores de La Olla Lorca Club de Fútbol, que te recomienda que escuches Deportes Cope Lorca como gran parte de la plantilla del conjunto blanquiazul. Después de esos titulares en los que hemos conocido la última hora del deporte en la región de Murcia, nos metemos de lleno en la última hora de la comarca de Lorca, una última hora que pasa por el regreso a los entrenamientos de La Olla Lorca Club de Fútbol, el equipo lorquino que se ha ejercitado en el complejo deportivo de la Torrecilla y en el que han estado todos los integrantes del plantel blanquiazul e incluso alguna sorpresa del equipo juvenil, de la que ahora después hablaremos. Buen ambiente, como se pueden imaginar, buenas sensaciones de cara a ese partido ante La Roda, que se jugará el domingo a las 7 de la tarde en Artés Carrasco. Se espera buena entrada en el Coliseo Blanquiazul debido a esa victoria lograda en Cartagena y debido a que la localidad manchega de La Roda está cerca y habrá afición visitante en el Artés Carrasco. De hecho, de la localidad manchega, donde son típicos los Miguelitos, se desplazará un autocar con aficionados y muchos, seguro que muchos, optarán a hacerlo en coches particulares. Pero esa localidad de La Mancha la conoce muy bien nuestro próximo protagonista. Juan José Prior, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Conoces bien esa ciudad, no? Sí, más o menos. Estuve un año allí y la verdad es que la conozco, sí. Oye, Brocolitos contra Miguelitos, ¿no? Esperemos que gane el Brocolitos, ¿no? esperemos. Es más sano el brócoli. Bueno, allí los Miguelitos también meten dinero allí en el equipo, ¿o no? Pues supongo que algo colaborarán, pero no sé hasta qué punto, no tengo ni idea, la verdad. Oye, Prior, qué bonito es el fútbol cuando se gana, ¿eh? Qué buen ambiente tiene que haber en el equipo esta semana. Sí, ¿no? El equipo, la verdad que desde el principio hay un ambiente bastante bastante bueno, bastante sano, pero ahora después de haber ganado en un campo como el de Cartagena, pues la verdad que un poquito mejor, sí, se nota la verdad. Oye, mira, Prior, igual que cuando decimos algo que no nos gusta, también tenemos que decir lo que nos gusta. Está Prior que se sale, ¿eh?, en este principio de temporada. Sí, no sé. Hombre, la verdad que estamos trabajando muy bien todos. Y bueno, y cuando el equipo trabaja, sobre todo para la gente de defensa, cuando el equipo trabaja bien unido, la gente atrás sale más beneficiada, la verdad. Pero yo creo que algún jugador de Cartagena todavía está soñando con el cuarto, ¿eh? Sí, no creo. Bueno. Más con Carlos sí que alguna habrá soñado. Oye, parecía una pared de frontón aquello el domingo, ¿eh? Sí, hombre, como debe ser. Que les cueste hacernos ocasiones, que les cueste meternos goles. Y bueno, y hay veces que sale mejor, y como el otro día, y otras veces, pues mira que con poquito te hacen un gol. Oye, Juanjo, ¿en qué favorece y en qué perjudica esa victoria de ante el Cartagena? Hombre, favorecer en todo, perjudicar yo creo que en nada. Yo espero que no pueda perjudicar en el tema de, ostras, qué buenos somos ahora, que esto es un equipo para estar arriba. No. Nuestra idea es clara, salvar la categoría, hacer un papel digno y mejorar día a día. Quien se haga cocos en la cabeza pensando que la aspiración del equipo es superior, yo creo que no, que hay que ir día a día mejorando y a partir de ahí igual puedes tener esa suerte de plantarte entre los 10 primeros, pero vamos, sería primero salvar la categoría, es lo principal, es el objetivo que tenemos, vamos. ¿A qué rival esperáis el domingo? ¿Cómo puede ser esta Roda? Pues yo, de lo que más o menos conozco y tal, yo creo que es un equipo que ya está afianzado a la segunda vez, ya lleva, no sé si está en la tercera temporada, que tiene un bloque de 4 o 5 futbolistas que lleva muchas temporadas, pues 4 o 5 temporadas jugando juntos, que más o menos se conocen de memoria, y que han ido mejorando año a año con jugadores de la categoría de más o menos nivel. Entonces era un equipo complicado. ¿Ha cambiado mucho el equipo de cuando tú estabas allí?
Pues ha cambiado bastante, pero hay todavía 4 o 5 futbolistas, el portero, un par de pivotes y uno en la defensa, si no me equivoco, que todavía están. Bueno, allí sobre todo está Castellanos, Jesús Castellanos, que estuvo en el Lorca Deportiva. Está Jordi Pablo, ¿no?, que estuviera en el Cartagena, en el Villarreal. Castillo, que también estuviera en el UCAM. Bocanegra, el guardameta, que también lleva mucho tiempo jugando. Y luego, sobre todo, no sé si vosotros estáis, o el míster os ha hecho algún planteamiento especial para Arturo, que es el pichichi de la competición. Llega como máximo goleador, Prior. No, hombre, la verdad, está metiendo goles el chico este, no, yo no lo conocí de antes. Pero bueno, básicamente yo creo que habrá que hacer lo mismo que contra los de Cartagena. No creo que ni que sea excesivamente mejor ni que sea peor que los que tenía Cartagena. Cartagena tenía unos delanteros bastante buenos, igual que los que tenía el Écija, igual que los que tenía el Sevilla, ¿eh? Y yo creo que es un poco eso, estar todo bien bien concentrado para que no nos metan. Buscar la misma imagen que ante el Sevilla Atlético, ¿eh? Qué buena imagen. Lo que pasa es que no había efectividad acá a la puerta. Sí, el día de Sevilla Atlético, la verdad, yo en esta categoría soy un novato, pero compañeros, entrenadores y tal, decían que nunca habían visto un partido que un equipo fuese tan superior, se demostrase en ocasiones y en tal al otro equipo. Y por lástima, pues mira, no conseguimos meter gol, y el otro día en casa, con muchas menos ocasiones, pues mira, entró un par de goles en la primera parte. Después de la victoria en Cartagena, sería importantísimo una victoria ante la Roda, ¿eh? Por imagen, como tú dices, para quedaros mucho más tranquilo, y luego sobre todo para ese golpe que a lo mejor le hace falta todavía a una afición que está dormida, ¿no?, que se anime. Sí, sobre todo porque en casa tenemos que ser fuertes. Todos los equipos, es muy difícil que pierdan puntos o incluso los 3 puntos como pasó el otro día en Cartagena, es muy complicado que pase en casa. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, hacernos fuerte aquí, que sepa que si vienen aquí es muy muy complicado ganar, que pueden ganar todos los equipos, pues seguro, como nosotros en cualquier otro lado, pero que les cueste, que sepa que es difícil, y sobre todo para que la gente eso, que se anime y disfrute este año, que esto es para todos, creo yo. Bueno, Prior, que te van a acercar unas cuantas cajas de Miguelitos. El otro día me dijeron que me iban a traer, no sé si es verdad o qué. Pues, guárdate una para mí, porfa. Yo los quiero de crema, de chocolate no me gustan, los míos de crema. De los centenarios, eso, como se llama. Que efectivamente. Bueno, esperemos que, como hemos dicho al principio, Juanjo, que el brocolito se coma el Miguelito. Muchas gracias, Juanjo. Venga, vosotros. Bueno, pues ahí estaba esas declaraciones de Juanjo Prior, el jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol, que ha empezado con buen pie la temporada junto con el resto del equipo. Mañana regresa de nuevo el equipo a los entrenamientos. Recuerden, toda la plantilla disponible. Lo hará en sesión de tarde, mañana jueves en sesión de tarde, ya en el Estadio Artés Carrasco. Después de mucho tiempo sin pisar ese terreno de juego, realizarán esa sesión en el Estadio Artés Carrasco. Un partido que también, recuerden, saben que pueden continuar y que pueden escuchar en directo en 1215 de Onda Media y en cope.es/Lorca. Hola, soy Pablo Pallares, delantero de la Olla Lorca, y os espero en Tiempo de Juego. Este domingo, 15 de septiembre, el fútbol invade tu antena. Desde las 6 de la tarde en el 1215 de Onda Media y en cope.es/Lorca, Tiempo de Juego Comarcal. Viviremos la recta final del derbi que jugará el Lorca Deportiva y la Olla Lorca Club de Fútbol B, protagonistas y rueda de prensa al finalizar el partido. Y a las 7 de la tarde, desde el Artés Carrasco, la Olla Lorca Club de Fútbol B, la Roda. El brócoli mecánico quiere asaltar la zona noble de la clasificación. Y como siempre, pendientes de Tercera División Fútbol Femenino y el Gran Premio de San Marino de Motociclismo. Este domingo, 15 de septiembre, todo el deporte lo encontrarás en Tiempo de Juego Comarcal. Patrocinan este partido Garaje La Olla, Policlínica Dental Urbano Alejo, Restaurante Hiroshima 2 y Café Bar Mirasol. ¿Sabes lo que te ofrece Cafetería Ligeros de la Olla? Un buen café, los desayunos y almuerzos más variados, toda clase de tapas caseras y las pizzas más deliciosas. Contamos con una gran terraza donde degustar nuestro amplio surtido de cervezas. ¿Aún te quedan dudas? Cafetería Ligeros, Avenida Rey Juan Carlos, apoyando a la Olla Lorca Club de Fútbol en Segunda División B. Pues dejamos a la Olla Lorca Club de Fútbol, que ya está preparando ese partido ante la Roda, y turno ahora también para hablar de la Liga Nacional Juvenil. Este año estaremos muy pendientes de ese equipo juvenil del Lorca Club de Fútbol Base, que ha arrancado la temporada con muy buen pie. Los chicos de Choche, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, 5-0 a Santomera. ¿Se esperaba empezar con esa fuerza? Pues, hombre,
como tal, con ese resultado quizá tan abultado, no. Pero por supuesto que había mucha ilusión, muchas expectativas puestas en arrancar bien, de buena manera. Ajá. Bueno, parece que llega el equipo muy bien, ¿no?, a este inicio de temporada. Sí, hombre, la pretemporada se ha trabajado desde nuestro punto de vista bien. Los partidos que se han realizado durante la pretemporada también hemos visto cosas relacionadas con nuestro sistema y nuestro principio y nuestra forma de jugar, y de esa manera pues se ha ido moldeando, y evidentemente todavía estamos en construcción, José, ¿sabes? No, por supuesto que no vamos a lanzar las campanas al vuelo por haber cosechado esta victoria. Lo que está claro es que, bueno, el objetivo estar al fin de temporada, no a lo mejor en lo alto de la tabla clasificatoria, pero sí luchando ahí, ¿no?, con equipos entre cuarto, quinto, estar en zona media alta. Hombre, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Evidentemente, cuanto más se pueda estar arriba, mejor, pero nosotros no tenemos un objetivo propuesto, porque del club tampoco así nos lo han asignado, no nos lo han propuesto, y nosotros evidentemente el objetivo, José, y te lo digo de corazón, es que al final terminen los mismos jugadores la temporada que han comenzado, ¿sabes? Que siga asistiendo a los entrenamientos, que estén motivados por ir a entrenar, porque nos encontramos en una etapa difícil, ¿sabes? Donde hay muchas influencias de estudios, de amigos, es una etapa esta, la de la edad juvenil, que es complicada, ¿sabes? Y yo, con el hecho de que asistan, de que estén motivados y de que le den calidad a lo que se les presenta, con eso te lo digo de verdad, que ese es mi objetivo. Vicente, Pedro, Urrea, y luego ya nos metemos un poquito quizás en los especiales, por poner entre comillas, Asensio, Quintero, el guardameta Fran, vaya grupito, ¿eh? Sí, hombre, yo, si me permiten, me gustaría quitarle la etiqueta de especiales, ¿sabes? Porque lo digo por el tema de que especiales que están con el primer equipo, efectivamente. Sí, sea lo que te refieres. Lo que pasa es que, como yo lo veo desde un prisma diferente, pues claro, yo, para mí, especiales son todos, José. Es cierto que el grupo tiene un nivel alto, por supuesto que tiene muy buenas condiciones, muy buenas capacidades, pero todo para mí tiene un mismo tratamiento, y evidentemente tienen mucho que decir, y por qué no, evidentemente, ya que están teniendo la oportunidad de estar entrenando con el primer equipo. Asensio ya ha debutado con el primer equipo, pues por supuesto también que sigan siendo un ejemplo, una referencia para el resto de jugadores, tanto de esta plantilla como del fútbol base lorquino. Eso luego tú también lo ves reflejado en tu equipo, ¿no?, en tu plantilla, con la ilusión que llegan todos esos jugadores que ya han estado en el primer equipo, que han sido muchos en pretemporada, y algunos que han debutado y otros que no. Sí, tú fíjate, hoy mismo el entrenamiento de esta mañana han ido tanto Asensio, Frank, y también le han abierto la posibilidad a Antonio Urrea, ya ha podido ir a entrenar en un partido el último partido que jugaron de pretemporada, el primer equipo en Cieza. Asistieron, fueron cuatro jugadores también de nuestro equipo: Rubén Yepes, Diego Moya, Basilio, o sea que jugadores que lo importante de aquí es que se está demostrando que se cuenta con la cantera, y eso evidentemente es un aliciente en cada entrenamiento para los jugadores. José María, ya era hora, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estas noticias, ¿no? A estos chavales de la cantera que entrenen y que jueguen con el primer equipo, ya era hora que llegara esto a Lorca. La verdad es que se ha apostado, y la gente que está al frente de este proyecto lo está cumpliendo, y es un lujo, la verdad, es un lujo. Bueno, José María, que siga ese buen ritmo con el que ha empezado el equipo. El próximo fin de semana será el Bullense, el rival del Lorca Club de Fútbol Base, y que os deseamos toda la suerte del mundo, y que sabemos que seguro que ese trabajo va a ser excepcional, que va a ser excelente. Muchas gracias por estar en COPE, Choche. Muchas gracias a ti y muchas gracias por tu ánimo.